Hola familia, ¿qué tal? Pues mi nombre es Soraya Amores y estoy aquí de vuelta en mi canal de YouTube Hechicera Galáctica y hoy lo que voy a compartir con vosotros es un taller que hice hace unos añitos, ¿vale? Que son rutinas de Ho'oponopono para el día a día. Estoy hablando últimamente mucho de Tameana, pero es que todos los comentarios, dudas y preguntas son en referencia a esta técnica vibracional canalizada por Juan Manuel Giordano. Pero también me gustaría compartir herramientas, técnicas vibracionales que no tuvierais que necesitar unos códigos que solo damos o facilitamos en formaciones o Juan en las másters y cosas así. Esto es más asequible, aquí está toda la información en las webs, en YouTube, está todo expuesto y por lo tanto creo que es más fácil para vosotros el poderlo aplicar. No me enrollo. Bueno, eso es lo que voy a intentar. Entonces, simplificando, lo que voy a proponer o lo que voy a compartir en este vídeo es práctico, ¿de acuerdo? He hecho un blog en mi página web, sorayamores.com. En este blog hay un artículo donde está detallado el por qué utilizo el Ho'oponopono y para qué lo utilizo, así que no os enrollo con eso. He hecho un apartado de recursos gratuitos donde podéis descargaros en PDF el archivo con las herramientas que ahora os voy a hablar. Así que podéis también ir a la página web y en recursos gratuitos, en el menú, en la página de inicio, abajo lo podéis encontrar y os lo podéis descargar. ¿Para qué? Para que este vídeo sea práctico. ¿De acuerdo? Entonces, vamos allá. Voy a ir guiándome con el archivo de PDF que os he puesto para así no descentrarme y hacer un vídeo de 500.000 horas. Bien, ¿cómo poner en práctica una rutina de Ho'oponopono en tu día a día? Vale, la que he compartido ahora con vosotros es la de limpiar, borrar, vaciar memorias, creencias, patrones de conducta. ¿Por qué? Porque estamos en un momento de miedos, inseguridades, de pensamientos repetitivos, de energía, la energía del ambiente, pues es de enfermedad, de patología, de sufrimiento, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pasa? Que despierta en nosotros, pues, esos miedos, ¿vale? Tanto de esta vida como de vidas anteriores. Por lo tanto, he creído que empezar con esta rutina de borrado de memorias, es la mejor opción, ¿para qué? Para subir nuestra vibración. Bien. En este PDF os vais a encontrar una oración que es una de las básicas, de las principales que se utilizan a la hora de practicar el Ho'oponopono. Yo esta oración os recomendaría que la hicieras por la mañana una vez, ¿de acuerdo? Simplemente levantarte y leer esta oración o bien antes de irte a dormir es general, ¿vale? Esta oración es general, por lo tanto te ayuda en todos los ámbitos para limpiar todo, para hacer como un reciclaje, para empezar de cero, ¿de acuerdo? Es un cambio de perspectiva de la vida. Nosotros vemos la vida en referencia a nuestras experiencias, nuestras vivencias, a todo lo que hemos adquirido durante todos estos años o en vidas pasadas, ¿vale? Entonces, esta oración lo que hace es eso, algo en general, ¿vale? Una limpieza en general, una recalibración en general. Por lo tanto, os recomendaría, cuando vosotros queráis leerla, o bien por la mañana o por la noche o en ambas ocasiones. Después tenemos la frase general. La frase general es para una limpieza de memorias, para un borrado que incluye también todo. ¿De acuerdo? Frases específicas. Aquí os he puesto algunas frases creadas por mí. O que he ido viendo y he ido recopilando y he ido modificándolas dependiendo de mi necesidad o de cómo lo voy a aplicar. Por ejemplo, os voy a leer en mí, ¿de acuerdo? Leer en mí. Estoy leyendo la frase y os digo lo que pone. Os voy a leer una de ellas. Envuelvo a mis recuerdos en amor, estoy agradecida por la oportunidad de liberarlos. ¿De acuerdo? Entonces son de este estilo, son de limpieza, son frases cortas que podemos ir repitiendo durante el día a día. ¿Sí? Mira, podéis imprimiros la hoja o la tenéis en el móvil o en el ordenador y durante el día la podéis ir repitiendo estas frases y crear algunas vosotros mismos. Yo os animo siempre a que vuestra intuición
se empodere y seáis vosotros lo que llevéis a cabo estas técnicas. Y por último, lo que he agregado son palabras gatillo. Me encantan las palabras gatillo porque es lo más fácil del mundo de poder aplicar y de verdad que funcionan. Hubo un comentario preguntándome si había alguna lista oficial de palabras gatillo, porque hay personas que les gusta esa técnica y van buscando por internet y hay listas que son, vamos, infumables. 500.000 palabras gatillo. Entonces yo a esta chica le escribí y le respondí el comentario y me gustaría pues aprovechar y os lo comento a vosotros también por aquí por el vídeo. A ver, yo no soy una experta en Ho Oponopono. Es una técnica que llegó a mí a manos de una chica, ¿vale? Que se llama Nuria. Entonces ella hizo la formación en un negocio que yo tenía dedicado a terapias alternativas y herboristería y yo pues asistí evidentemente a esa formación. En ese momento, pues la verdad es que no me llamó mucho la atención, vamos a decirlo. Pero después encontré el dossier en el momento que realmente tocaba y empecé a trabajar con ese dossier y empecé a buscar más información y a leer mucho más y ver más vídeos sobre Ho Oponopono. Entonces, mi experiencia es vivencial, ¿vale? No lo he estudiado como una carrera universitaria, ¿vale? No he hecho 5 años como en naturopatía, ni he hecho formaciones de este tipo. Así que desde mi opinión básica, digámoslo así, las palabras gatillo, cuando yo he buscado por necesidad algunas palabras gatillo, pues me invento para la economía, para la parte de la familia, para la parte de salud, dependiendo del momento, lo que he ido necesitando, he estado buscando por internet y dentro de esas listas de palabras gatillo he escogido siempre o bien las que más se repiten o bien las que a mí por intuición, por vibración me han llamado y las he escrito. ¿De acuerdo? Yo me cojo el ordenador o el móvil, me cojo una libreta porque yo soy de apuntarlo todo y entonces ahí voy haciendo las anotaciones que yo creo que van conmigo. Las palabras gatillo, digamos, el Ho Oponopono es una técnica ancestral hawaiana de hace miles de millones de millones de millones de años. Por lo tanto, los fundadores de Ho Oponopono y los que se han ido agregando a esta fundación han ido modernizando, adaptando la técnica a la vida cotidiana. Ha ido evolucionando con el mundo, con la vida. Y entonces ellos mismos han ido metiendo más palabras. Me parece perfecto. Lo que no me parece perfecto es la gente que se inventa palabras porque sí y también las ha ido añadiendo. Pero ¿cómo diferenciar unos de otros? Por vibración. Yo siempre, siempre os voy a recordar que vosotros tenéis el poder, que el Dios está en nosotros, que nosotros, nuestra intuición es la que gobierna y por lo tanto, como vibre, si os vibra, yo qué sé, fuente perfecta, pues fuente perfecta. Que os vibra llama violeta, pues llama violeta, ¿de acuerdo? Entonces, después de este rollo, que os meto siempre en algún momento, no sé por qué, os comento cómo poner en práctica las palabras gatillo, ¿de acuerdo? Las que elijáis vosotros y las que yo os pongo en el PDF, ¿vale? A partir de aquí elegir si queréis poner estas mismas o queréis buscar más información o preguntarme y yo en comentarios os contestaré. Igual que a la chica esta, ¿no? En referencia a eso, a las listas estas originales. Las palabras gatillo, yo las utilizo durante el día. Cuando hay algún pensamiento que es como un disco rayado, ¿vale? Que es, entro en un bucle. Voy a poner el ejemplo actual. Vale, estamos confinados en casa. Yo estoy estupenda porque estoy en casa con mi hija y tenemos de todo. Gracias, gracias, gracias. Pero cuando salgamos del confinamiento, hay que pensar que no he trabajado. Mi empresa ha pedido un ERTE, entonces yo no sé qué ingresos voy a tener.
¿vale? La nómina, cuándo la voy a cobrar, qué voy a cobrar, quién me va a pagar, ¿vale? Entonces, este es un pensamiento que creo que es universal en este momento. Por lo tanto, cuando veo, cuando siento que estoy en estos pensamientos de miedo, de duda, de escasez, ¿sí? ¿Qué hago? Empiezo a repetir palabras gatillo. Digo, a mi mente, a mis miedos ahí, ¿vale? La parte está del ego, se acabó. Vamos a disfrutar de lo que tenemos, vamos a vivir el presente a día de hoy, en este momento. ¿Y qué hago? Pues digo, venga, oponopono, vamos allá. Sobre todo me gusta empezar con lo siento, perdóname, te amo, gracias. Lo repito, todas las frases gatillos o estas palabras mágicas las repito de tres en tres. Entonces lo que hago es como una cadena, ¿no? Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Y sigo con más palabras gatillo. Por ejemplo, es la de fuente perfecta, fuente perfecta, fuente perfecta. Llama a Violeta, llama a Violeta, llama a Violeta. Colibrí, colibrí, colibrí. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Lo siento, perdóname, te amo, gracias. Y así sucesivamente. Mientras que repito estas palabras, tengo a la mente ocupada y estoy conectando con mi esencia, con mi fe, con mi voluntad, ¿sí? Con el Dios que hay en mí. Me calma, me acalla la mente, me calma y me centra. Y vuelvo otra vez con lo que esté haciendo en ese momento, ¿vale? Es como yo lo que hago cuando pongo es como borrar, eliminar, off. Off, 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 a las palabras rayantes, de miedo y de todo. ¿Vale? Es como un reset ahí. Ahí meto un trabajito extra, ¿vale? Con alta vibración, que elimina al otro. En este PDF tenéis aquí, ya os digo, una base de lo que yo he ido encontrando y a mí me sirve. A partir de aquí os invito a que busquéis más información. O bien me lo pongáis en comentarios y entre todos ayudamos. Creo que con esto está todo dicho en referencia al Ho oponopono. Con el tema de Tameana, ¿vale? Yo lo que hago, ya os lo comenté, es aplicar la técnica de Ho oponopono dentro de las meditaciones, relajaciones, sesiones de Tameana. Voy a hacer varios vídeos de Tameana. Porque me habéis preguntado el cómo hacer la práctica personal, hacerse la práctica a uno mismo. ¿Qué más me habéis preguntado? Lo tengo por ahí por YouTube. Ah, vale. El nivel número 2 también, el cómo practicar y cuándo utilizar el Salusnaí y el MAT y todo esto. Yo quería meter este vídeo en medio y a lo mejor meto otro más en referencia a libros, a consejos u otra cosa para que no agobie el tema de Tameana. Pero sí que es verdad que es una práctica que funciona muy, muy bien, que es una práctica que se utiliza diariamente y hay muchísimas dudas al respecto o falta de información, a veces por parte de los facilitadores o de dosieres, de vídeos, ¿vale? Entonces, os pediría que en comentarios me fuerais diciendo qué os parece. ¿O qué otras herramientas os apetecería que introdujera dentro de los vídeos para no hacerlo tan monótono? Tengo pendiente, me dijo una chica que no me acuerdo del nombre y ahora no lo puedo buscar, que hablara de temas de algo de temas de cartas de tarot, ¿de acuerdo? Y de runas, me parece que también me comentó. También lo tengo pendiente, ¿vale? Pero como introducción he traído, que hoy las he utilizado, las cartas de los ángeles, ¿de acuerdo? Entonces lo que voy a hacer es sacar una cartita para todos. Espero que lo recibáis con los brazos abiertos. Es una, mira, es una idea que me ha venido. Me he hecho el café, me he hecho las tostadas esta mañana, he encendido el ordenador para actualizar la web y todo el rollo este. Ya os he dicho, he hecho un artículo en el blog, he hecho el apartado de recursos gratuitos. Y ahora os subiré el vídeo. Así que tenéis un combo de Ho oponopono estupendo por todos lados, ¿vale? Para que os pueda ayudar en estos momentos. Y mientras que iba eso, bebiéndome el café, que por cierto lo tengo aquí y le voy a dar un sorbo, pues he cogido las cartitas y les he ido barajando.
Vamos allá. Aquí lo más natural posible. Vamos a empezar con el mensaje y después con qué ángel nos acompaña. Vale, yo lo que hago es barajar las cartas, ¿sí? Las pongo, ¿vale? Así como el mago Tamari, por ejemplo, y cojo una de ellas. Para todos, ¿eh? O para quien le resuene. Aquí no vamos a obligar a nadie. Yo soy el ángel que baja para ayudarte a renacer. Respira profundo. Sientes como tu corazón late con fuerza. Ahora estás recibiendo energía del cielo. Estás cambiando y renaces con... Vamos a ver... ¿Con qué renacemos? Se ha caído uno. Si se ha caído, la cojo. Con orden y claridad. ¿Vale? Renacemos con orden y claridad. Buen mensaje. Hombre, la verdad es que con el parón del mundo que está llegando, bueno, que está llegando, ¿no? Que estamos viviendo, ¿vale? Estamos todos cambiando y es un momento de renacimiento, por lo tanto, bastante bien. ¿Cómo renacer? Con claridad. Hombre, es un momento de introspección, así que hay que aclarar muchas dudas sobre nosotros. Hay que reconocer muchas facetas nuestras que a lo mejor no reconocíamos o no conocíamos. Entonces es un momento, pues sí, de claridad, de luz. A veces el silencio y la soledad nos ayuda a reencontrarnos con nosotros mismos. Es poner orden a la vida. Es poner orden en nuestra vida. Creo que la sociedad está bastante perdida, desordenada, con unos principios y unos valores un poquito estropeados o desviados, ¿vale? Entonces, bueno, buen mensaje. La verdad es que me gusta. Os lo voy a poner, ¿vale? Me parece que os lo voy a poner por escrito en la... abajo donde los comentarios, en la caja de comentarios, os lo voy a poner por escrito porque si os vibra... para que podáis repetirlo y para que podáis, con esta energía, con esta vibración de los ángeles, pues cambiar y renacer con orden y claridad. Bueno, también, si os gusta esto que acabo de hacer de las tarjetitas, de los ángeles y mensajitos, pues venga, un like para el vídeo, me lo ponéis en comentarios y nunca lo digo durante el vídeo, que hay recomendaciones de que va a irlo diciendo, irlo pidiendo, suscribiros, por favor, gracias. Me hace mucha ilusión ir entrando en el YouTube Studio e ir viendo pues, que cada vez hay más personas, más humanas, que van siguiendo todo el proceso de crecimiento espiritual, crecimiento personal y de avanzar en la vida, ¿sí? Pues ya está. Os pongo la información que necesitéis en la caja de comentarios. Os invito a visitar la web sorayamores.com, donde también encontraréis el blog y los recursos gratuitos y mucha más información. Y si tenéis ideas para próximos vídeos, os lo agradezco si también me lo comentáis. Así que no me enrollo más. Muchas gracias por acompañarme y mañana más y mejor.